Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y desde acá, desde mi nuevo lugar de trabajo en Bandurrias, en Villa La Angostura, abrimos nuevamente la sección de coctelería. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un White Russian, un trago clásico de la coctelería mundial, muy pero muy rico y muy fácil de hacer, así que manos a la obra. Para nuestro White Russian vamos a necesitar primero un vaso de trago corto o on the rocks con bastante hielo y vamos a utilizar 60 ml o 2 onzas de vodka, un vodka de su preferencia, el que más le guste, en este caso es de la línea Cernova. También vamos a usar 2 onzas o 60 ml de licor de café, en este caso usé el Kahlúa, que es una marca excelente para este tipo de cócteles. Luego vamos a incorporar 15 ml o media onza de almíbar. La receta original no lleva este ingrediente, esto lo estoy agregando yo porque es a gusto personal mío. Agregamos esa media oncita de almíbar simple, que se hace con una parte de agua y una parte de azúcar. Y ahora vamos a completar con crema, directamente crema batida que montamos hace 5 minutos antes de hacer el trago. Tiene que estar fresca la crema, es fundamental. Una vez que completamos nuestro vaso con nuestra crema batida, le vamos a agregar como garnish o decoración 4 granitos de café frescos que le van a dar un aroma espectacular a nuestro trago. Hecho esto, ya tenemos nuestro White Russian. Bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gustó suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas. Nos vemos.